Pero no seas idiota. Ya te dije que la marihuana no es droga. La idiota sos vos que te crees eso. Un porro puede ser el primer paso. Ay, qué sabia. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Eso de una propaganda de televisión? No, me lo dijo mi papá. ¿El papito? Pero mira qué lindo, el papito se lo dijo. ¿Y tu papito no te dijo que el chupete también trae adicción? Pero Angie, vení para acá. Angie, ¿qué haces? ¡Angie! La verdad que hiciste muy bien en llamarme. ¿Tú sabes que no lo iba a hacer? No, la verdad que no. Pensé que no me ibas a llamar. Entonces te sorprendí. Sí. ¿Quieres otra copa? Pero no acá. ¿Y dónde? No sé, qué sé yo. ¿Un lugar más tranquilo? ¿Conoces alguno? Mi departamento. Primero un llamado y después vamos. ¿Dónde se habrá metido esta gurisa? Y para colmo, don Arturo que no llama. Para colmo, las chancles que no se van a la cama. Vamos, chica. Ay, María, yo quiero ir después. Me quiero quedar acá. Ya sé. Estás asustadita por la Angie, ¿no es cierto? Pero quédate tranquila, que enseguidita va a volver. Por eso, no me quiero perder cuando se encuentre con papá. Bueno, el teléfono de acá no anda. Bueno, no importa, vamos y llamas desde casa. Bueno. Perdón, se le cayó la cartera. Gracias. Perdona. Hola. Hola, buenas noches. Marcelo, Arturo. ¿Qué hola, ¿qué tal? Ella es Paula. Hola. Hola, encantada. Paula. Creo que nos conocemos, ¿no? No creo. Pero ¿cómo que no? Yo soy abogado. Algo que ver con la abogacía. En tribunales, seguramente ahí nos conocemos. Ah, en tribunales puede ser, porque yo trabajo ahí. Nosotros nos tenemos que ir. Buenas noches. Buenas noches. No tenías ningún derecho a tirarlos. Ni vos a arruinarte la vida. ¡Es mi vida! Pero no te das cuenta que esto no te ayuda en nada, sino todo lo contrario. Está la nena porque ya no te banco más. Al final sos tan tarada como todas las demás. Sí, tenés razón. Soy muy tarada. Porque pensé que podíamos ser amigas. Cálmese, don Arturo. No, yo traté... No, don Arturo. Cortó. Dice que viene para acá. Te dije que valía la pena quedarse despierta. ¿Pero qué te dijo? Nada, no dijo nada. Le agarró un ataque de locura a la cabeza. Ay, María, si es locura, es de la cabeza. Pero con todo lo que está pasando, ¿todavía tienen ganas de corregirme que lo tiró? ¿Le habrá pasado algo a Angie? No, linda, no. Seguro que se quedó cotorreando con alguna amiga. Ojalá. Por mi casa una chica le pasó lo mismo y apareció flotando por el mar. ¡Ah! ¡Qué suerte que está Camila para dar ánimo! No sabés la bronca que me da cuando no saco una cara. ¿Será una secretaria? No me da como secretaria. No sé qué. Bueno, contame. ¿Cómo va mi caso? Tu caso. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de anular tu matrimonio. Pero, ¿qué más dijo Lucas? No sé, porque el pobre sabía menos que nosotras. Si no está con Lucas, ¿con quién está? Ay, no sé, pero menos mal que llamó usted, don Arturo, porque yo estaba desesperada, casi lo llamo a don Teo. ¿Dónde estabas que viniste tan rápido? En una reunión. ¿Y amigos? Sí. ¿Estás seguro que eran todos amigos? Sí, ¿por qué? Porque alguno te robó las medias. ¿Pero cómo le van a robar las medias sin que se dé cuenta? ¿Dónde te las sacaste? No, lo que pasa es que... había mucha calefacción.
Hola. Ay, me olvidé las llaves. Hola. ¿Qué hacen todos levantados? Nada, estábamos esperando para que nos cuentes cómo te fue en la comida con los padres de Lucas. Bien. ¿La disfrutaste? Sí, ¿por? ¿Dónde estuviste? En la casa de una amiga. ¿Otra mentira más? ¿Para qué me preguntas si después no me crees? Porque sos una mentirosa. A ver, María, decí algo. Ay, ahora no puedo, mi vida. ¿Sabes qué pasa, Oscurita? Le quiero llevar un sándwich a la Angie, porque hoy en el desayuno no me comió nada. Hola. Hola, María. Hola. ¿Y vos qué haces tan temprano un sábado en esta casa? Flo me invitó al shopping. ¿Y vos con quién vas a ir al shopping? La hermana mayor se fue y la otra está condenada a cadena perpetua por un mes. Vamos a ir con la tía Norma. A ver, Flo, decí algo. ¿No te parece que estás un poco crecidita para jugar con estas cosas? No es un juego. Es una prueba de transmisión de sonido que nos mandó a hacer la señorita. A ver, háblame a mí. Sí, toma. Lo dejamos para después mejor. Me parece muy bien que no la dejes ir a bailar. Pero ir al shopping conmigo. Lo que hizo es muy grave. Está castigada. Sí, pero es una cuestión de la edad. Que yo no le voy a permitir. Hola, Arturo. Hola. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Y? ¿Apareció Angie? Sí. Está castigada. Un mes sin salida. Me parece bien, don Arturo. Hay que tener mano dura. Bien, Arturo. Bien, Arturo. ¿A dónde vas? ¿A verla? No, el castigo también te incluye a vos, ¿eh? Oiga, ¿y yo qué culpa tengo? Ya te dije, está incomunicada. No, no, don Arturo, esto es un atropello. ¿Pero cómo? ¿No era que tenía que tener mano dura? Sí, con ella, para que no ande con otro chico, pero conmigo. Don Arturito... Nosotros estamos del mismo lado, ¿no? No. Vos estás afuera y yo estoy adentro, Luquitas. Vamos, no. Perdido. Oh, oh. Arturo, se te fue la mano. ¿Pero qué querés que haga? Se le metió en la cabeza que no me quiere contar nada. Bueno, que se quede en su cuarto. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero cómo la chica te va a contar lo que le pasa? ¿No tenés la menor sensibilidad? Déjame. A mí me va a contar todo. Tío, ¿hacemos la prueba de las ratitas? Sí. Vení, que te quiero preguntar una cosa. Sí. ¿Alguna vez Aldana te comentó si estaba casada? ¿Casada Aldana? No. ¿Pero tiene novio? Bueno, yo nunca se lo vi. Pero si querés le pregunto hoy cuando me lleva a la plaza. No. Mejor no le digas nada. Ni siquiera que estuvimos hablando de ella, ¿sabes? Conmigo podés hablar. ¿Para qué? Si después nadie me cree. Yo no soy tu papá, Angie. Contame qué te pasó. Tía, ¿alguna vez te pasó que estás con una persona que no te gusta lo que hace? Bueno, depende de lo que hace. Por ejemplo, ¿qué? Destruirse. Ay, Angie. Mira, ese tipo de gente, lo único que pretende es destruir a todos los que tiene a su alrededor. Yo prefiero alejarme. ¿Aunque seas la única que la puede salvar? Angie, ¿vos de quién me estás hablando? ¡Lucas! ¿Lucas quiere destruirse? Sí. Sí, tía, con el rugby. Se pasa todo el día entrenando. Nena, ¿eso es lo que te tiene tan preocupada? Claro, tía. Si veo que nuestra pareja se puede destruir en cualquier momento, me pongo mal. Pero ¿y por qué no se lo pudiste decir a tu papá? ¿Cómo por qué? Porque papá no me entiende. No me puede entender, papá. Ay, nena, los noviazgos a tu edad. Angie, ¿qué te pasa? Nada, tía. Que vos me hablas de Lucas y yo me pongo mal. Me dan ganas de llorar. Pero... Nena... No. Tía, por favor, déjame sola porque estoy muy mal. No, Angie, es que me siento muy mal si te dejo así. No, tía, no. Yo te quiero mucho, ¿sabes por qué? Porque vos me podés entender, no sos como papá.
No, es cierto, es cierto. Yo te entiendo, ¿eh? Pónetelo más cerca de la oreja. Ah, sí, sí, está bien, dale. ¡Arturo! ¿Y? Cosas de la edad, como yo decía. ¿Pero te dijo qué es lo que le pasa? Tío, tenés que escuchar. A ver, dale. Ayúdame. Ay, Lucas, me encantaría saber qué haces acá. Sí, ahora te digo. ¡Ay! ¡Ay, ya! Vine a pedirte disculpas por mi ataque de ayer. ¿Y no es más fácil entrar por la puerta? Sí, sí, es más fácil, pero tu papá me echó. ¿Cómo que te echó? Shh, sí, no sé qué le pasa, está como loco. ¿Qué hiciste anoche? Estuve en lo de Alejandra. ¿Y por eso tanto lío? Ay, Lucas, no sabes lo que me pasó. Chicos, ¿no quieren hacer la prueba de sonido? Ay, nena, ¿cómo hinchás con eso? Norma, nos está esperando para irnos, Flor. Pero es un minutito nada más. ¿Por qué no escuchás correr el agua por los caños? Rita. Yo te voy a decir algo. Si escuchás bien, ladra fuerte. Y ahora estoy re mal porque no la pude ayudar. ¿Y si vos la ayudaste? Sí, pero sé que se va a volver a drogar. Bueno, mira, para vos mejor que te hayas peleado. La verdad que no me gustaba nada que te junte con esa rayada. Ay, Rita, sos la única que me da bolilla. ¿Pero qué querés que te diga? No servís para esto. Eso será lo mejor. Ay, Angie, pero yo no entiendo cuál es la duda. ¿No te das cuenta que no te conviene estar con alguien que está en la falopa? ¿En la qué? Me tenés súper intrigada. ¿Me querés contar de la novia del tío? Fea no es, pero tampoco es gran cosa. Me parece a mí, o verlo con la novia te movió un poco el piso. ¿Es que me importa lo que haga con su vida? Aldana, tenés que buscarte un buen candidato ahora que vas a volver a ser soltera. Siempre fui soltera. Pero con la anulación del matrimonio se termina la pesadilla. De ahora en más que el tío te persiga todo lo que quiera. ¡Ay! ¡Che! ¡Quieto! Me dijo que no me iba a seguir más. ¿Y vos le crees? ¿Por qué no? Hola. Mira, la Angie está, pero no creo que te pueda atender. No, pero yo quiero hablar con el padre. Don Arturo, acá la compañerita nueva de la Angie que quiere hablar con usted. Disculpe, señor. ¿Puedo hablar un minuto con usted? ¿De qué? Yo no sé lo que le habrá dicho Angie, pero ella anoche estuvo conmigo. Ya lo sé. Ella se sentía muy mal porque les había mentido, pero yo le pedí que lo haga. Angie es lo bastante grande para saber lo que hace, ¿no? Es que era mi cumpleaños y yo estaba sola. Por eso le pedí que venga a casa. No es la culpa de ella, señor. Al contrario. Ella fue la única que me ayudó. No tengo ganas de comer. ¿De recibir una visita tampoco? Alejandra me explicó todo. ¿Qué te explicó? Que mentiste por ayudarla. Te entiendo. Pero más me hubiera gustado que me lo dijeras vos. No, pero yo le pedí que no dijera nada. Sí, decir la verdad es mucho más fácil. Bueno, ¿en serio no quiere que me quede? No, está bien, María. Salga con su amiga. Salga, salga. Me da no sé qué dejarlo solo con la chancleta. No, Camila va a salir con Aldana y Angie está con su compañera. Al final le hizo caso la Angie, ¿vio? Se hizo amiga de la nueva. Y eso que ahora tiene en contra a todas las demás. Estuve mal. No te entiendo. ¿Qué es lo que querés? No quiero perder tu amistad, Angie. Sos la única persona con la que puedo hablar de verdad. Pero mi amistad no te sirve. Yo no estoy en la tuya. ¿Y por eso me vas a dejar de lado como todos los demás? Ay, yo no dejo de lado a nadie, Alejandra. Entonces hagamos un pacto. Ninguna se mete en la vida de la otra. Pero no me dejes en banda, por favor. Ay, Dios, no doy más. Necesito dormir una siesta de 3 horas para reponerme de la vida sana. Aldana. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces acá? Hola, ¿cómo vas? Pasé por tu casa y tu vecina me dijo que estaban acá. ¿Pasó algo en mi casa? No, no, nada, nada.
Un abogado amigo tiene un barco, me invitó a navegar y, bueno, vine a invitarte. Ay, discúlpame, tengo otro compromiso. Qué lástima. ¿Sabes qué? Mi amigo va solo y, bueno, Nati podría venir con nosotros también. Ay, pobrecitos, ¿cómo los vamos a dejar plantados? ¿Por qué no llamas por teléfono a Camila y pasas la cita para mañana? ¿Cómo te vas cansada? ¿Yo? Yo estoy para seguir una hora más. Tío, ¿qué quiere decir? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo era? Papá. ¿Qué? ¿Me dejas ir al cine a comer unas hamburguesas con Ale? Bajo juramento que vuelven temprano. No se preocupe, señor. No me gusta andar de noche por la calle. Me da miedo. A ver si la contagias a Angie de eso, ¿no? Deja, chao. Tío, voy yo. Chao. Chao. Hasta luego. ¿Cómo era esa palabra? Falta. No, no. ¿Hola? Ah, sí, Aldana, ¿cómo estás? Bueno, no me enojo. Bueno, sí. Aldana, una preguntita. ¿Vos sabés qué quiere decir falopa? Y Aldana, no me puede llevar a la plaza. Tiene que salir con un amigo. ¿Qué amigo? Uno que la invitó a navegar. ¿Será el novio que vos decís? Bueno, no te preocupes, a la plaza te llevo yo. Esperemos que venga el tío Teo y vamos los tres, ¿sabes? Cuando llegue Charlie le decimos que pasamos de casualidad. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo sin que te enojes? Somos amigas, ¿no? ¿Cómo conseguiste tus cigarrillos? ¿No era que ese tema no te interesaba? Bueno, pero ahora quiero saber. Los dio Charlie. ¿Él también los fuma? No, pero los consigue. Te veo muy interesada. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en cortar el cordón y tomar tus propias decisiones? ¿Eh? Mira, ahí viene, mira. Debe ser Teo. Anda a buscar la campera que ya salimos. Buenas tardes. ¿Se hundió el barco? Tengo que hablar con vos. ¿Estás solo? No, ¿por qué? ¿Vos sabés que tu hija Angie está en la droga? Dale, vení, pasa. Llamo a Lucas y me voy. No, pero quédate. Así aprovechamos que no están mis viejos y podemos escuchar música tranquilas. ¿Qué nuevo manejo es este? No es ningún manejo. Camila lo escuchó y me lo contó. ¿Pero con qué le estás tratando de llenar la cabeza a Camila? Hacé de cuenta que no te dije nada. Es mucho más fácil negar las cosas que hacer algo por solucionarlas. ¿Pero por qué sembrás cizaña en mi familia? Vos sembraste. Esto es la cosecha nada más. ¿Qué le estuviste diciendo a Camila? Yo no le dije nada. Ella lo escuchó y me lo contó. Aldana, ¿te arrepentiste? Hola, linda. Dejé el barco para otro día. Entonces me voy a la plaza con ella. ¿Me dejás, tío? No. ¿Por qué no? Porque Camila, lo que te voy a preguntar es como si te lo preguntara tu madre. Así que, por favor, decime la verdad. Me parece terrible que invoques a la madre. No. ¿Por qué? Yo no quiero ponerte triste. No, tío, es al revés. Cuando estoy triste, pienso en mi mamá y la tristeza se me va. ¿Qué es lo que me querías preguntar, tío? Aldana, ¿te habló de drogas? Sí, hace un rato, por teléfono. Estaba seguro. No, tío, pero me lo dijo cuando yo le pregunté lo que le había escuchado decir a Lucas, que estaba en la falopa. ¿Estás segura, no? Ya te contestó lo que querías. Ahora deja que la lleve a la plaza. Vamos a respirar un poco de aire puro. Que por lo visto falta en esta casa. ¿Quieres tomar algo de esto? Ay, no. ¿Para qué ibas a tomar algo de eso ahora? ¿Cómo para qué? Para festejar el reencuentro con Charlie. ¿Sabes que le caíste muy bien? A mí no me gustó. Pero mañana venís conmigo al boliche, ¿no? No, no puedo. Mañana salgo con Lucas. Ay, pero dale.
Si nos invitó a las dos. Bueno, pero a mí no me gustan esos lugares. Por favor. Mira, te prometo algo. Si venís conmigo mañana, nunca más me compro un porro. No te creo. Vení conmigo y lo vas a ver. Tómate esto, a ver si te reanimas un poco, dale. No lo puedo creer, parecía un pibe tan sano. Angie nunca te dijo nada. No, pero se ve que todo lo que le está pasando es por esto. ¿Qué vas a hacer? Y llamar al padre de Lucas. ¿Estás seguro, Arturo? Pero ¿cómo no voy a estar seguro? Si a mí me pasara una cosa así, querría ser el primero en enterarme. Ay, qué barbaridad. Ah, hola, sí. Sí, con el papá de Lucas, por favor. Habla Arturo Arauz. Yo abro. Sí, dígale que es urgente. Gracias. Hola, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame la molestia. Ah, te estabas bañando. Ah, no, no. Disculpame, sí. Lo que pasa es que esto es muy importante lo que te tengo que decir. Me cuesta mucho, pero es de padre a padre. Es por Lucas. ¿Qué, mi viejo? Hola, no, no, quería decirte que tenés un hijo fenómeno, que te felicito. Para tener esa cara no me hubieras acompañado. ¿Qué cara? Si tienes bronca, largala. ¿Bronca? ¿Por qué? Por favor. ¿A quién le puede interesar salir con un abogado soltero y que encima tenga velero propio? ¿Podemos salir otro día? Sí, sí, por supuesto. Estas invitaciones llueven todos los días. ¿Te duele la muela? No le hagas caso. Es una solterona malhumorada. ¿También es solterona? Sí, al paso que va. No, soy soltera, que no es lo mismo. Eso le dije al tío cuando me preguntó. ¿Cómo te preguntó qué? Sí, eras casada. Puedes hablar cualquier cosa, ¿eh? Además, siempre es más fácil hablar con el padre de otro. Claro, yo soy un tipo moderno, entendería cualquier cosa, ¿eh? De acá no va a salir una sola palabra. No, pero seguro que no le van a decir nada. Seguro, seguro. Contá, contá. Bueno, está bien, está bien. Le voy a contar porque ustedes dos se me ponen así. Sí. Bueno, yo los sábados, ¿no? Cuando salgo con Angie, después la dejo. Y me voy, camino y... Seguro que no le van a decir seguro, nada. Seguro, ¿no? Seguro, seguro. ¿Dónde vas? ¿A dónde? A bailar, a algún boliche. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos, Teo, ¿para qué? ¿Para qué? Para moverme un poco, ¿no? Ahí tengo amigos. Ustedes me entienden, ¿no? ¿Ahí compras la droga? ¿Qué droga? La droga, no disimules conmigo. Camila te escuchó cuando se lo decías a Angie. No, don Arturo, con Angie hablábamos de la compañera nueva. Ella es la que está en la pesada, yo no tengo nada que ver. ¿Quién es? La chica que está con Angie en este momento. Ahora la que está mufada sos vos. ¿Qué pasa? ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? No, me da bronca Arau. ¿Qué tiene que meterse en mi vida? ¿Me estará haciendo seguir todavía? ¿No te dijo que la había cortado? Sí, pero no le creo. Ayer le creías. Y hoy no. ¿Qué tiene? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué tenés con el tío? ¿Qué pasa? Me olvidé que teníamos que hacer algo, ¿vamos? Si buscaste mi dirección en la guía, debe ser muy importante. A vos nadie te preguntó, ¿sí? ¡Lucas! Quise decir que nadie le preguntó si quería venir con nosotros porque... ya está, no tenemos más entradas. ¿Y qué van a ver? La araña Pollito ataca de nuevo. ¿Cómo la pasaron? Bárbaro. Bueno, anda a cambiarte. Chao. Chao, linda. Te llamo, ¿eh? Bueno. Cuídate. Aldana, ¿tenés un minuto? Depende para qué. No, quería pedirte disculpas por lo que pasó hace un rato. Está bien. Lo que pasa es que, bueno, yo me la agarré con vos y en realidad vos me estabas poniendo sobre aviso de lo que estaba pasando. No hay problema. Supongo que es la reacción lógica de cualquier padre. Bueno, te propongo un tratado de paz, cena mediante, ¿eh? Con una condición. Sí, ¿cuál? Que lo que quieras saber de mí, me lo preguntes directamente, sin intermediarios. Sí,
Ya te expliqué lo que pasó. Tenemos una cena pendiente, entonces. Perdón, Arturito. Sí. Toma, un llamado para vos, perdón, ¿eh? Es que llamen en 5 minutos. ¡No! ¿Cómo es la chica de la agencia de investigaciones? Debe ser una cargada. No, dice que estuvo hablando con vos anoche. Arturo, soltame, que estuvo hablando con vos anoche, que te olvidaste algo. Atendé que por ahí es algo importante. La vergüenza te olvidaste. Metí la pata. Llegó Papá Noel. Sos una caradura. Le hiciste gastar un montón de plata a la tía de shopping. Encima de que me acuerdo de mis hermanas. Mirá, esto es para vos y este es para Angie. Nos compró 10 fichas de jueguitos a cada uno. Ay, pobre, la refundieron. No, la tía dijo que había que acordarse de la familia y llevarle un regalo a cada uno. Bueno, muchas gracias. Voy a ver de qué se trata. Camila, vos no te compré. Está bien. Yo no soy tu hermana. No tenés por qué comprarme nada. Quiero decir que no te compré un compa, porque pensé que esto te venía mejor. Es un portarretratos para que pongas la foto de tu mamá. Yo vi que todas las noches la pones abajo de la almohada y se te va a arruinar. Gracias. Arturo, tenés que prohibirle que vuelva a ver a esa chica. Pero hace un rato me dijiste que era demasiado autoritario. Con estas cosas no se puede ser de otra manera. Pero no puedo prohibirle que se aleje de ella cuando justamente le insistí que se acercara a esa chica. Ay, Arturo, vos das cada consejos. Yo estoy de acuerdo con Arturo. Si se lo prohíbe, se va a empacar más todavía. Sí, además, yo eduqué a mi hija de manera tal que en momentos como este sepa qué hacer perfectamente. Bueno, entonces tranquilízate. ¿Me habré entendido bien? ¡Ay, soltame! Ah, claro. Encima que te saco de ese lugar, te enojas vos. ¿Qué pensás que sos, nene Don Johnson? Ay, si me dijiste que no te ibas a juntar más con ella, ¿por qué volvés? Lucas, entendelo, no es mala. Tiene problemas y bueno, yo lo voy a ayudar. ¿No vos no te das cuenta que te está usando? Si le sirvo para que no se drogue, prefiero que me use. Que es mucho mejor que rechazarla. Pero es que vas a entrar vos también, Nancy. Escúchame, todos empiezan así, la mayoría. Pero yo no soy igual que todos. Si pensás eso de mí, andate. ¿Sabes lo que pasa? Es que si seguís viendo a Alejandra, me voy a decir. Yo voy a ver a quien quiera. ¿Es tu última palabra? No. Bueno, mejor entonces. La última es chao. Dios mío. Yo tan tranquila por ahí con todo lo que estaba pasando en esta casa. Sí, por favor, les pido ni una palabra a Angie de todo este problema. Hay que tratarlo con mucha sutileza. ¡Nena! Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y Lucas? Está en la casa. No, no importa. Vamos a comer unas ricas pizzas, ¿eh? Mañana podés venir al cine con nosotros. Sí. Y a la noche yo puedo preparar empanadas y entonces invitás a las amigas, los amigos, las novias, los novios, sí, todo. Sí, hacemos una fiesta, sí, con la música bien fuerte. Perdón, ¿a ustedes les pasa algo? No, solamente queríamos proyectar el domingo con tiempo, ¿no? Sí. Lo siento, pero yo tengo otros planes. ¿Cuáles? Me voy a la quinta de Alejandra todo el día. ¿Con este frío? Bueno, yo en realidad quería pasar mañana, en fin, con toda la familia. Bárbaro, salí con las chicas, yo ya me comprometí. Vos no vas a ir. Papá, no me podés obligar. ¡Claro que puedo! Muy bien, papá. Voy a ir con vos. Pero hasta que me pueda ir a vivir sola y empezar a hacer lo que yo quiera. ¡Qué lindísima! Ay, nena, ¿qué te pasa? No soporto más las persecuciones de papá. Ay, pero sí sabes cómo. Ese es un exagerado, pero en el fondo yo... En el fondo no nos deja vivir. ¿Saben cuántas cosas hay en el mundo que no conocemos por estar encerradas en esta jaula de cristal que papito construyó para nosotras? Como por ejemplo, ¿cuáles? Contestale, Angie. ¿Qué te estás perdiendo por mi culpa? ¿La droga? Cuidado, que están los chicos. ¿Qué? Ellos viven en este mundo. La única manera de preservarlos es que vean lo bueno y lo malo. Por eso me gusta venir a esta casa. ¿Ustedes saben lo que es la droga? Yo sé que es algo malo. Los cartelitos dicen decirle no a la droga. Es como un remedio, pero al revés. En vez de curar, enferma el cuerpo, la mente, el alma, todo. Tío, ¿entonces para qué la venden? Para ganar plata, a costa de muchos chicos como ustedes. Yo creo que la mayoría de los chicos empiezan para hacerse los piolas adelante de los que están en esa. Sí, pero son chicos que necesitan ayuda, no que se los deje de lado. Angie. Dejala, Norma. Ya te lo das cuenta sola. Thank you.
Sírvase, don Arturo. Gracias. ¿Por qué no se va a dormir? Estaba esperando que Angie viniera a hablar conmigo. No. Hay que esperar a que duerma. Después de la noche las cosas cambian. Ya va a ver, mañana va a estar mucho más tranquila. Estoy seguro que en algo me estoy equivocando. Pero no sé en qué. Yo no soy tu enemigo. Todo lo contrario. Quiero ayudarte. Pero me parece que a los dos nos está pasando lo mismo. Tenemos miedo. Vos por lo que le pasa a tu amiga y yo por vos. ¿Por mí? Sí. ¿O te crees que los grandes no nos sentimos inseguros? Yo lo único que puedo hacer es demostrarle que la acepto como es. Eso no es verdad. Vos lo que querés hacer es salvarla. ¿Y eso está mal? No. Pero me parece que estás pecando de omnipotente. No tenés las armas para ayudarla. Algo habrá que pueda hacer, papá. Hablar con los padres puede ser un primer paso. No, eso sería traicionarla. ¿Por qué? Eso sería enfrentarla con el problema. No taparlo. No, yo no puedo hacer eso. Don Arturo. María, ¿qué hace levantada tan temprano un domingo? Escuché ruidos en la cocina y... era la Angie. Ah, ¿está levantada? Se fue. ¿A dónde? Esta chiquita es del colegio nuevo. Ah, sí. Ale está durmiendo. Hace un rato que llegó. Mirá, cuando nosotros volvíamos del aeroparque, ella recién llegaba de bailar. Así que vas a tener que venir más tarde. Yo quiero hablar con ustedes. ¿Con nosotros? Sí. Mire, señor. Habla, por favor. Alejandra está pasando un mal momento. Y está con un grupo de chicos que es... Perdón, ¿un grupo? ¿De qué? Un grupo medio raro. Especialmente con un chico que... ¿Un chico qué? Vende droga. ¿Pero qué está diciendo? Lamentablemente, la verdad. El otro día tenía dos cigarrillos de marihuana. Ah, sí, no me digas. No llego a fumarlos. Pero si sigue sintiéndose tan sola, algún día lo va a hacer. Mira, chiquita, yo creo que vos estás equivocada. ¿Vos te creíste que venías acá, te presentabas de esta manera para hablar con esa desfachatez? No, yo pensé que si hablaba con... Yo pensé nada. ¿Te crees que no estamos al tanto de la campaña para sacar a Ale del colegio? Pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Vos no tenés nada que ver? Bueno, mirá, decile a tu mamá y a todas las que están juntando firmas que yo voy a sacar a Ale del colegio porque no quiero que se junte con esa clase de muertos de hambre que son todos ustedes. Y no porque ellas lo pidan. Y ahora mismo te vas de acá. Pero señor, yo la quiero ayudar. Ahora te vas de aquí. Pedro, por favor, calmate. Ni calmate nada. Te vas de acá. Pedro. Andate de acá. ¿Qué pasa? Que tu amiguita dice que vos fumas marihuana, que te drogás. ¿Vos le dijiste eso? ¡Sos una basura! ¿Por qué? ¿Es verdad? ¡No! ¡No es ella la que fuma marihuana! Ay, basta, Alejandra. ¿No te das cuenta que con esto te encerrás cada vez más? Papá, sacala, por favor, sacala. Esto es una campaña en mi contra, sacala, bueno, papá. Pero mira cómo la pusiste, andá. ¡Andate de acá! ¡Ya mismo! ¡Salí de acá! ¡Andate! ¡Ya! ¡Cerra esa puerta! Papá, ¿querés que llame como cosa mía? No. Angie, ¿qué te pasó? Fui a hablar con el padre de Alejandra, pero me echó. Cálmate, Chanqui. Ay, María, fue horrible. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Nada. ¿Cómo nada? Mirá el estado en que estás. ¿Qué te hizo? ¿Dónde vive? No, papá, no quiero que lo vayas a ver. No, no, está bien. Voy a ir a conversar con él. Dame la dirección. Ay, ¿quién será? Contame que no venga en ambulancia. Hola. Eras vos. Dale, María. Desperta a Angie que le quiero hablar. Escuchame. No, no me vengas con mentiras. Y vos mejor que no te niegues, ¿eh? Porque me vas a escuchar igual. ¿Me entendiste? ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Si usted no
quiere ver la realidad, es un problema suyo. Pero a mí me va a aclarar qué es lo que le hizo a mi hija. Su hija es una drogadicta. Y yo no quiero esa clase de gente en mi casa. Ay, esto es muy fuerte. Anda, tómate algo. Mi hija no necesita de ninguna droga para enfrentarse conmigo. A la mía tampoco le falta nada. Y perdóneme, pero seguramente tiene más que la suya. Sí, me imagino. Con un modelo que con una pastilla cree que puede enfrentar todos los problemas. ¿Pero qué está diciendo? Mire, mándese a mudar de acá si no quiere que lo saque a patadas como lo hice con su hija. ¿Usted le levantó la mano a mi hija? Ay, Arturo me lo tendría que haber dejado a mí. Él ya no está en edad para agarrarse a las trompadas. Te apuesto lo que quieras que ganó en papá. ¿Pero qué están diciendo? Don Arturo no fue a pegarle a nadie. Fue a arreglar las cosas civilizadamente, hablando. No creo que pueda. El padre de Alejandro es un bruto. ¿Entonces te hizo algo? Sí, me sacó empujones y me destrozó el brazo. ¿Y por qué no le dijiste a papá? Y bueno, tenía miedo. A ese tipo hay que partirle la cara así de una como lo ve. ¡Tac! ¡Madre! Ahí está papá. Ay, don Arturo. Enterito, gracias a Dios. Papá, ¿qué te hizo ese tipo? ¿Te pegó? Ay, déjenlo hablar. Bueno, estuvimos conversando, pero, bueno, lamentablemente hay gente que es muy difícil ponerse de acuerdo, así que no llegamos a nada. Sí, don Arturo, ahí lo tendría que haber surtido. Papá es un pacifista. Yo no hubiera abierto la boca. No, hiciste bien. Por lo menos ahora saben que existe la posibilidad de que algo malo está pasando en esa casa. Ah, yo igual me quedé con unas ganas de agarrar a ese tipo. Pero vos querés arreglar todo a trompadas. Ay, qué suerte que estás. ¿Qué le pasa? Ay, se le está hinchando. ¿Contra qué se dio, don Arturo? Contra la cara del padre de Alejandra. ¡Papá! Y bueno, yo sé, estuve mal, pero cuando me dijo que la había empujado a Angie, me puse como loco. Por eso no te quise decir nada. Pero mire cómo le quedó la mano. Sí, al otro tipo le quedó la cara así. ¡Grande, pa! ¿Eh?